Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos donde lo habíamos dejado en Jack 2. Tenemos que ayudar a nuestro amigo a conseguir un par de trofeos de mascachapas. ¿Dónde está nuestro amigo? Ah, mira, está ahí. Hola, nenazas. ¿Listos para cazar unos cabezachapas? Pegaos bien a mí y cubridme la espalda. Nos vamos a divertir. ¡En marcha! Ahora hay cabezachapas nuevos. En esta misión tenemos que escoltarle mientras se pone a reventar el arma ese, o sea, el arma del bidón aquel. A la mierda. Por aquí. ¿En serio? ¿Tan poca vida teníamos? ¡En marcha! ¡Enemigo a la vista! ¡Sígueme! Tenemos que cuidar la vida de nuestro amigo. Sí, porque si no lo matan. Ponte detrás mientras liquido ese depósito. Ale, bidón fuera. Por aquí. Chaval, que no se te suba. ¿Me echabas de menos? Crucemos el puente antes de que vuelvan. Ese es el primer objetivo. Contenga a las demás criaturas mientras cargo el pacificador. Venga, va. Vale, listo. Uno menos. Un cabezachapa menos. Ahora por el siguiente objetivo. Con los cabezachapas hay que disparar primero y preguntar después. Ven aquí y no te alejes. Ahí está el segundo gusano, tan tranquilo. Venga, va, acaba con él. ¡Cúbreme! Hostia, escalda, le podemos dar. Le quita un poquito de vida, me han dicho. ¡Toma ya! Un cabeza chapa menos del que preocuparse. ¡El siguiente! ¡Baja el puente mientras les contengo! ¡Salta y agarra el puente para bajarlo! Venga, va. Cruza. Bien. Para festejos. Quédate conmigo. Que tío es un poquito lento, ¿eh?
¡No te alejes o moriremos los dos! Cúbreme la espalda mientras me ocupo de este. No hay que dar a las tuberías. Vale, va, ocúpate. A eso le llamo yo tener la cabeza en otra parte. Creo que falta solo uno. Dispara y gol. ¡Cabeza chapa a la plancha! ¿Queda alguno más? ¡Cuidado! ¡Tenemos compañía! Pues menos mal, porque yo también estaba ya jodido de vida. Por salvarme el trasero, ha estado cerca. ¿Ya? ¿El último o qué? Último objetivo, después a casa. Venga, vamos. Despídete, cariño. Dale, a pescar. Nosotros cinco, cabeza chapa cero. Ese era el último. Decid a Crew que les hemos despachado. Limpiaré a Pacificador y recogeré los trofeos. Muy bien, ¿eh? Vale, vámonos pa' casita. No. Creo que no dentro de mucho desbloquearemos la siguiente arma, la Blaster. Que es la buena, la buena. Luego en el Jack 3 lo que molaba es que de cada arma, porque hay 4, de cada arma habían 3 mejoras y está guapísimo. Mira, ya podemos ir al gurú este a aprender nuestro primer movimiento. Vamos para allá. Creo que era una especie de bomba o algo así, la primera, no me acuerdo muy bien. Venga, vais. Haces bien en librar al mundo de esta plaga. Como recompensa, te concedo un poder oscuro. Boom. La verdad es que eso, cuando hay gente, una pasada. O sea, toda cámara lenta está guapísimo. Venga, vámonos. Y bueno, ahora tenemos que ir al puto bar que está en la quinta polla, porque es que verdad, pues ya me he puesto las cosas más cerca. Y bueno, ¿qué os cuento de camino? Pues que la verdad es que el Jack 2 creo que lo sacaron en el 2000, no, en el 2004 sacaron, hostias, que hostia me metió, en el 2004 creo que fue cuando sacaron el Jack 3. El Jack 2 no me acuerdo muy bien cuando lo sacaron. Ahí va, anda, voy. Y un dato interesante, bueno, interesante para quien quiera escucharlo. A la mierda. Cuando me compraron la Play,
no me compraron, o sea, mis padres no me compraron una memory card, ¿vale? Me la compraron a la semana o así, y el juego que venía era Jak 2 este, en la Play. Entonces, ¿qué pasaba? Que no podía guardar partida y tenía unas ganas de jugar, que estuve durante varios días jugando a este juego, pero sin guardar partida. ¿Qué pasaba? Que todas las noches tenía que apagar la consola e intentaba cada día intentar hacer una misión más de donde llega. Entonces las primeras misiones que me las sabía de memoria, y porque me las sabía durante 3 o 4 días volverte a pasar todas las misiones, y creo que lo máximo que llegué a pasarme fue un 25 o 30% del juego cuando era pequeño. Vamos a pillar este coche. Ahí va. Ahí va. Y nada, y eso. Y la verdad es que el aspecto futurístico del Jak 2 respecto al Jak 1, no sé, está bien. He visto gente que dice que no le ha gustado mucho. Bueno, para gustos colores, pero a mí realmente no sé, lo veo un buen cambio. Lo único malo es esto de que entre ir una misión a otra tienes que estar ahí dando vueltas y es un poco asqueroso. En el Jak 1 tenías más libertad y ibas a la misión que te salga de los cojones y aún, pero en este tienes más libertad de movimiento, cuando te aburres puedes ir por ahí y está bien. En el Jak 3 más aún y puedes hacer más cosas, pero no sé, es un poco al final asquete un poco. Bueno, ya estamos aquí, vamos a entregar misión, bueno, entregar misión, a ver cuál es la siguiente misión que nos van a decir. Chicos, al final estáis siendo bastante útiles, ¿eh? Tengo otra tarea para vosotros. Las cloacas solían ser una estupenda vía de contrabando para mí antes de que el varón instalase medidas de seguridad. Y antes de que tanta visita a la nevera te impidiese atravesar la puerta. Seguro que ha salido otro plan genial de ese cerebrito tuyo tan ocupado. ¿Y a quién hay que sacudir, liquidar o reventar? Bueno, necesito que alguien vaya abajo y acabe con todas las armas centinela. Qué patas que tiene, ¿eh? Y si lo conseguís, os daré una estupenda mejora de arma. La blaster. Ya sé. Aguas oscuras y estancadas que huelen peor que tu aliento tras inflarte de ostras. Más llenas de cabeza chapas que tu barriga de michelines. Y con armas más letales que tus pavorosos gallumbos después de un día de verano. Oye, saco de lorzas. ¿Por qué no dejas que nosotros flotemos plácidamente por aquí y te vas tú a desatascar las tuberías? No haremos nada si no nos cuentas que se traen entre manos los cabezachapas y el varón. Debería romperos los meniscos a los dos. Solo sé que el varón hizo un pacto desesperado con el jefe cabezachapa. Los cabezachapas necesitan eco y el varón se lo envía periódicamente. Como pago, los cabezachapas acordaron atacar la ciudad lo justo para reafirmar la autoridad del varón. Sí, pero ¿cuánto durará ese pacto? Bueno, al varón se le acaba el eco, ¿no? Y a los cabezachapas se les acaba la paciencia. El varón Praxis necesita esta guerra para conservar el poder. De lo contrario, la ciudad pondría al verdadero gobernante en el trono, quienquiera que sea ese mequetrefe. Daxter y yo limpiaremos las cloacas. Y no nos hemos olvidado de la mejora de arma que nos has prometido a cambio. Tranquijuela. Pues nada, después de esto tendremos la blaster. Venga, va. Creo que está ahí al lado donde tenemos que ir, ¿no? No está muy lejos de aquí. Luego más adelante nos dan una especie de vehículo que creo que es dentro de unas pocas misiones realmente, que es como si fuera un skate volador, que está bastante guapo, parece que sea un surfista y no sé, a mí me gustó mucho. Y en vez de ir por aquí, por ejemplo, con la nave, podemos ir con eso. Y está bastante guay. A ver si llegamos, porque parece que sí que estaba lejos. Y me apetecería hacer esa misión rápida. Creo que es ahí, ¿no?
Sí, ahí es. A la mierda. Sí, ahí es. Abajo. Aquí nos va a dar un susto que no es un susto. ¿Ves? Vale, y nos hemos quedado una chapa. Ahí va. Tengo que intentar no morir así de tontamente. ¿En serio? ¿Desde aquí tan atrás? Joder, qué puto hace luz, ¿no? La mierda. Venga, va. Vida, vida. Yepa. Porque hace un haz de luz gigante, tío. Porque es que te revienta los ojos, ¿eh? Tenemos ya a tope esto, podemos hasta luchar. Ah, vamos, mira la vida. Es una puta pasada, me encanta. Vamos a pillar todo el eco oscuro, no lo necesitamos. Lo que vamos a hacer también, aparte, a la mierda, ya empezamos. Joder, qué puto haz. Espérate. Ahora. Y a ver, porque se me acaba de desconfigurar esto un poquito. Este sí que lo quiero. El control, lo que pasa es que el control, yo me refiero el mago, el que no me gusta, es este, en la cámara, que es muy raro.
Vale, tenemos que ir ahí. Y esto de aquí abajo, pues sí, nos caemos. Joder, tío, es que nos deja ciegos, ¿eh? Un trabajo sensacional. Habéis destruido todas las torretas. Ahora, volved, Leo. Gracias. Venga, va. Volvamos y así terminamos ya la misión. Aunque lo vamos a dejar aquí mejor, porque entre que llegamos nos va a decir otra misión seguidamente. Así que mejor que lo veáis en el siguiente capítulo. Pues nada, chicos, comentar qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo episodio de Jactos. Hasta la próxima, chao.